Hola, muy buenas, estamos en Warreplays, en este caso otra vez con el T-44-100 para mostraros otra partida del tanque y así un poco lo de siempre, ¿no? Poner ahí partidas de transición entre T-95 y T-95 porque se va a venir otra oleada de T-95s dentro de poquito, así que pues aquí está. Ya lo comentamos bastante, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Tenemos aquí el cañón, 250 de daño, 190 de penetración. Las prim 250, 247. Y las explosivas, 330. Perdón, 50. Comentar lo que ya comentamos en el vídeo ese de... De la 9.22, donde va ese tanque, va a tener ciertas mejoras. Le van a mejorar lo que es el motor, con lo cual podrá acelerar más rápidamente. Aparte también tendrá una velocidad de marcha atrás mayor, podrá, ahora creo que son 20 y va a pasar a ser 23 km por hora marcha atrás, con lo cual está interesante. Y aparte también tendrá menos dispersión en movimiento, así que son todo mejoras. Y en cada versión más o menos hacen algo. Este tanque siempre se le tocan un poco en cada versión, hace como dos o tres versiones ya, así que es interesante. Bueno, inicialmente estamos, por cierto, no he dicho, estamos en minas, ahora tier 9, una artillería por lado, 9, 8 y 7, dos tiers. Ya sabéis cómo va esto. Y pues vamos a ponernos por aquí. Esta zona realmente cuando hay base única no es de muy, no es de mucho interés. Normalmente aquí la gente pues no suele, a veces incluso se abandona bastante. Siempre es una de esas zonas que hay que echarle un ojo, obviamente, porque siempre os pueden flanquear por aquí si no se echa un ojo. A veces incluso suele ser conveniente venir, si es que estáis solos, venir aquí a echar la pintada y marcharos nuevamente. Sobre todo con medios y ligeros, nunca vayáis aquí con un pesado, bichos de estos. Al menos yo no suelo hacerlo, no encuentro conveniente. Vale, tenemos este T-54, aprovechamos pues su circunstancia, que está aquí como medio puesto, para meterle tiro hasta acabar con él. La verdad no sé por qué no se, bueno, se iba relocalizando ese bicho, pero nos va de perlas, así que muy bien. A ver por aquí que tenemos, aquí ojito siempre a los snipers que pueden estar por aquí. A la que estamos detectados, pues marcha para atrás, porque no conviene estar expuestos mucho rato. En este tipo de labores confiáis plenamente en el equipo para que protejan base, puesto que vosotros ya estáis bastante lejos. Ponedle un minuto de venir, o sea, de ir de aquí a la base aproximadamente, así que no podéis... vamos, que dependéis de vuestros colegas para el tema base. Aquí ya veis que no había ningún otro tipo de apoyo, así que ahora sí nos vamos. Tenemos pintados un Super Pershing y un Panther. Ojo con estos, tenedlos en cuenta al menos, tanto para mí como para el equipo. Y vamos ahora a intentar ayudar ahí en base. No sé ahora exactamente dónde iba. No, iba aquí arriba ahora, sí. Es que hace un poco, hace unos días que grabé esta... O sea, que hice esta partida y ahora la grabo. Vamos a subir por aquí en la colina. Esta colina es muy interesante, ya sabéis que es uno de esos puntos que pueden controlar gran parte de este, de esta zona, de este mapa. Muchas colinas en muchos mapas suelen tener esta función. En este caso además la base está al lado mismo de la colina, así que nos viene de perlas para... es un buen lugar para defenderla. Va, aquí no miréis mucho lo que hago, estaba probando aquí estas zonas a ver si se podía subir. No estaba muy serio ese día. Pero ya, ves que no se puede, pues déjalo, hombre, déjalo, chico, venga, ya está bien, hombre, va, venga, va, que no se puede. Bueno, no sé si se podría, no, ah, no, por aquí, esto hace bajada, no, nada, que no se puede, así que otra cosa mariposa. Aquí voy a intentar, bueno, aquí ya pensaba un poco así regular ahora, no penséis que es ninguna táctica ni nada. Asomar un poco a ver si se pintaba alguien por aquí. Intentaba siempre pintar, me gusta siempre pintar a los cazadores que están aquí, porque quedan muy expuestos, pero resulta un poco complicadete. Además teniendo este bicho ahora aquí molestando. Y la artillería que nos ha dado, bueno, nos ha dado por splash, pero quiero decir, está atenta a nosotros, así que peligroso. Vale, un tiro más de asistencia. Aquí realmente ahora sí que es lo que voy a hacer, intentar asomar para pintar a esos tíos. Me parece que no se pinta a nadie, tampoco me pintan a mí, yo no estoy detectado. Así que bueno, tenemos de hecho el T-30 como cazacarros, ¿no? Solo el T-30, ¿está por aquí el T-30? No, todavía no, tiene que estar aquí el T-30, ¿eh? Así que realmente sí que, pues sí que estaba pensando, tú pensabas que no, pero sí, es que nos falta el T-30 para pintar. Ahora aquí hago una cosa un poco todo loca, pero no pasa nada. Tenemos el Oni, tenemos un tiro para acabar con él.
Finalizando así pues con esta bajita y haciendo un poco el paripé. Disparo del IKV-3 que casi nos da, pero no nos ha dado. El T-30 no sé dónde está mirando porque... Uy, perdón. Porque podía habernos también dado caza, pero no lo hace. Acabamos ahora con el ST-1, así que fenomenal. Un problema menos que tienen aquí en base. Ya tenemos esta zona súper controlada. Nos quedan esos dos tíos que estaban ahí. Este tío que acaba siendo víctima del EMIL-2. Un T-30 que tienen están en base. Y la artillería que debe de estar posiblemente... O aquí, las zonas típicas son o aquí o aquí, o a veces alguna se pone por aquí. Pero normalmente no suele haber muchas más opciones. Ahí el T-30 se nos presenta. Lo acabamos de pintar además, así que fenomenal. Cogemos algo de asistencia. Y aquí fijaos, ¡oh! Artillería sobresaltada. La Crusader estaba aquí. Por eso nos ha dado antes cuando estábamos en colina. Estaba aquí la artillería. No me lo esperaba aquí, la verdad, este bicho. Pero fenomenal, otra baja que hemos conseguido. Un disparo al panther ese. A ver, otro más. Pues no. Pues nada, tú. ¡Oh! A ver ahora. ¡Oh! Nos lo roban. Bueno, no pasa nada. El panther es para otro. Para el EMIL-2 nuevamente. Bien. Y vamos a pues intentar acabar con el T-30. Siempre vigilando al super pressing que lo tenemos aquí. Que nos está dando las espaldas. El T-30. No nos estaba apuntando, ahora sí que nos apunta. Ojo. Otra mirada al super pressing, no sabe que nos esté apuntando. Tenemos las piedras de por medio, así que no debería preocuparnos mucho. Peligroso ese bicho. Oh, nos mete una toña de 858. Madre mía, tú el bichín este. Pero nosotros también le conseguimos meterle una toña de 12. Y acabamos con él. Marcándonos la quinta baja. Y ahora yo propongo aquí, ¿puedo matarlo? Matar. Bueno, nos queda un super pressing. Comento aquí a ver si puedo hacerme las 6 bajas para conseguir el as de batalla. No dice nada del equipo. El de 1002 dice que sí, pero no, el de 1002 no es todo el equipo, así que veremos. A ver, no sé si estaba... Pues sí, el de 1002 realmente tendría tiro, ¿no? Pero no lo caza. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. O sea, Panther 2 no sé si también lo tiene... No sé. El caso es que... Flanqueamos por aquí y acabamos ahora sí con el super pressing, haciéndonos las 6 bajas y consiguiendo el as de batalla. Gracias al equipo, así que muchas gracias, la verdad. No siempre se consiguen, bueno, se topas con estos tipos de equipos. Si es que lo han hecho adrede, porque a veces también te piensas una cosa y es otra. Ya veréis esto en una replay futura, ya veréis. Pero bueno, nada más, dicho esto, hasta aquí la partida y vamos a ver los resultados. Y aquí tenemos los resultados. Victoria por un lado, clase 2 por aquí, detector, duelista, fue efectivo y matón. Que no doy tiempo a leer esto nunca, siempre lo paso súper rápido. Pero bueno, las típicas medallitas ya todos las conocéis bastante, mucho bastante. Y por aquí, aparte de las de batalla este que nos han concedido al final, pues también tenemos la medalla de Oskin, que es una de esas medallas épicas, que pues no son muy frecuentes. En este caso, esto hace el vídeo también. Es otro de esos vídeos que era solo para mostrar la medalla. Esta no sé si la he grabado nunca. He grabado bastantes veces la de Levas Lailo, que es destruir dos tanques de tir más dos con un medio. De hecho, ahora es de tir más uno y más dos, ¿verdad? ¿O no? sí, al menos un nivel por encima. Así que realmente, bueno, en este caso ya habéis visto los tiers 9. Los tres tiers 9 de la partida, creo que eran. No había más tiers 9. Sí, en efecto, solamente había tres, pues los hemos acabado todos nosotros. Y esto nos concede pues esta medalla de Oskin. Que, ojo con la bromita, nos da 5 bonos, que no está nada mal. Más el bono de las de batalla, pues un total de 6, así que muy bien. 6 bajitas por aquí, de nada mal en temas de daño, casi 2000. 1000 y pico de asistencia. Y si vamos a la puntuación de equipo, pues segundos por experiencia. En esta ocasión, el primero fue este 1002. Que se marcó aquí muy buena labor, mucho daño. Supongo que el gran calibre, en efecto, gran calibre por aquí tiene él. Perfectísimo, en daño estamos más para abajo. Bueno, no ha sido tanto, terceros. Me esperaba menos. O sea, más, todavía más bajo en daño, pero bueno, no está mal. Terceros en daño. Y si vamos al informe detallado, pues 15 disparos, 13 en el sitio y 11 penetraciones. Nada que comentar aquí, un poco lo de siempre. 1200 de daño, un tiro a larga distancia. No sé si fue al inicio del T-54 o qué tanque en concreto, pero no me acuerdo cuál fue el de larga distancia, pero aquí está.
Un tirito por aquí, un impacto recibido de una penetración del T-30, mucho ojito con esos cañones. Un impacto de fragmentación que nos quitó poca vida, si no recuerdo mal. Y luego, pues tres detectados, 1000 puntos de asistencia y beneficios económicos, un total de 39.169. Y estos 6 bonos que te da la partida. Y obviamente la experiencia, 1068, más el extra de vehículo premium, más el. O sea, con el por 2. Un total de 2.400. No, perdón, de 2.000. ¿What? 2.200. Ah, vale, aquí no te cuenta la experiencia del tanque premium, no veo. Aquí pone 2.243, que es la que he obtenido. Pero aquí, o sea, la del tanque premium no te la indica aquí arriba del todo. En fin, 2.200 tantos, que no está nada mal. Y pues a ir siguiendo, que ahora estos días, bueno, esto lo veréis ya desde hace ya 1.000 millones de años, porque siempre los vídeos los subo con mucho delay, pero había esta oferta de los bonos, que está muy bien. Así que, pues, a coger bonos tú. Y nada más, dicho esto, pues nos vemos. Ale, hasta la próxima.